Bueno amigos, pues aquí seguimos en este bonito festejo en Mimbres, Valparaíso, en la fiesta bonita y tan grande del Sagrado Corazón. Y bueno, pues ahorita en este momento vamos a partir con lo que es la peregrinación hacia lo que es la misa, allá donde está el templo del Sagrado Corazón de Jesús aquí desde Mimbres. Y la invitación es para que nos acompañe, amigos, suscríbase y pues coméntenos desde dónde nos está mirando. Muchísimas gracias, vamos a arrancar con lo que es esta bonita peregrinación aquí desde Mimbres, Valparaíso, Zacatecas. Muchísimas gracias por estar mirando. Un saludo
cordial a toda la gente de Mimbres, saluditos y acompáñenos en esta bonita travesía.
Thank you.
solemnidad lleva al creyente, a cada uno de nosotros, a todo cristiano, a reflexionar y a vivir lo que dice y lo que representa. El Sagrado Corazón de Cristo tiene ese corazón humano, o sea, que está comprometido como cualquier ser humano, como cualquier mortal. Así como su padre, el mismo cuerpo, claro, todos sus miembros y obviamente el corazón. Ustedes habrán sabido que un ser humano que nace sin corazón, ¿verdad?, le faltará otro miembro, pero el corazón. Cristo, pues, también lo tuvo. Nos debe de hacer reflexionar que Dios ama y actúa por medio del corazón de su Hijo. Ya lo escuchamos a Juan en la segunda lectura, a San Juan. Dios es amor y se manifiesta en su Hijo. Nos debe de llenar la mente para reflexionar que el hombre, para ser tal, debe vivir con el corazón en la mano, ser hombre de calidad y entregarse al corazón. Dios nos debe encontrar descanso en el corazón de su Hijo, abierto por la lanza del soldado y fuente de agua viva. Roguemos al Señor. Dios es grande y fiel, y ha revelado los misterios insondables del corazón de Cristo. Escucha nuestras oraciones y haz que revestidos con los sentimientos de tu Hijo, que ha querido compartir nuestra debilidad para hacernos herederos de tu gloria, sepamos amarnos los unos a los otros con un amor magnánimo y humilde, y permanecer en tu Hijo, que es el mismo amor y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Mira, Señor, en mi favor, aporta el corazón de tu Hijo amado, para que este don que te ofrecemos sea agradable a tus ojos y sirva como expresión de nuestros pecados.
gracia, ha recibido la gracia de Jesús en su corazón, el sacramento de la Eucaristía. Bien, mañana en el sábado, mañana es el domingo, mañana hay el Cristo Rey, espero que también estos niños, sus amigos, también sus papás, que se cruzaron, que sigan siguiendo a su Señor. Mañana a las 5 de la tarde tendremos la misa. ¿Sí? Bien, voy a nombrar al niño, a la niña, para que pase por mí a la Marina, para que reciba su certificado. Él es un diploma, un diploma, y es un compromiso para seguir adelante como cristianos. Bueno, voy a pedirle a la Marina, que pase por solamente por este certificado. Niño Oscar Arias Soto Ferreira, su sobrino, su sobrino, ¿cómo pasa? Nada más en la familia y para que más. Aunque no me entienden, no. José Lí Ferreira González. Thank you.